Bien, yo soy Liliana Mabel Castillo, en este momento soy la presidenta del ARCA. Hace 13 años que funciona el ARCA y lo que tratamos es de generar trabajo digno para los productores. Tenemos producción textil, producción de dulces, de salsas, de artesanías. Siempre estamos buscando gente que necesite un lugar en realidad para donde exponer sus productos para poder venderlos. Yo soy María Bravo, Tita, todos me conocen por Tita en el ARCA. Soy parte del ARCA, estoy en la parte de indumentaria, de confección. Yo corto las prendas que trabajamos a arco en la campañola. Soy la parte que empieza, o sea, no la comercialización que la hacen allá, sino yo corto, se va al ARCA, ahí en el ARCA ponen todos los insumos y de ahí se va a 40, le pongamos 40, a lo mejor no estoy muy convencida de todo lo que son, pero son más de 40 talleres. Talleres chicos, talleres que los hacen personas, una o dos personas. Personas que tienen niños, personas que no pueden salir a trabajar o no tienen trabajo en las empresas. Hacer ese circuito de costurera, más a cortadora, más a asociación. O sea, es muy difícil llevar 40, 50 personas a que todas hagan las cosas iguales. Es muy difícil, es muy difícil. Y esto a través de los años lo hicimos por mantener la asociación, por mantener eso que es trabajo, que es tan difícil ahora en este momento, tratando de hacer cada vez más y mejor el trabajo, porque eso lo acreditaba y lo exigía las empresas, o sea, no nos daban trabajo si la producción era mala. Es muy difícil entrar a veces a trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque nuestros precios no son los más económicos. Siempre estamos pasados en realidad un poco en el precio. No porque seamos más caros, sino porque siempre conseguimos la tela más cara, el tomate más caro y la mano de obra en realidad la pone el productor. Y eso también es lo que se respeta. En realidad acá no hay patrones, entonces por ahí es hacerles entender esto. El consumo consciente, el que al productor se le paga lo que él pide, es un vínculo en realidad que se compone, o sea, las personas que llegan al ARCA le explicamos, estas personas se convencen de lo que hacemos y replican en los otros empresarios el sistema del ARCA. El consumidor y el productor se encuentran en el ARCA.